Mesa. Perdón, me voy a acomodar. Mira, hoy quisiera tocar un tema, el tema de la focalización en programas sociales. Voy a enfocar en el caso del programa de oportunidades, pero creo que, bueno, uno de las, básicamente, de los temas que voy a tocar creo que son bastante generales, aunque vamos a enfocar en el programa particular de oportunidades. Mira, como introducción al tema de la focalización, que la focalización se refiere al mecanismo para identificar los beneficiarios de los programas sociales, es decir, identificar a la población pobre. Entonces, realmente la motivación por este paper, que por cierto está coautoriado con César Martinelli del ITAM. Mira, la motivación es realmente, yo creo que se podría decir, a nivel internacional, hay cada vez más movimiento hacia, en términos de las políticas de combate a la pobreza, hay cada vez más movimiento hacia programas focalizados. Es decir, sustituir programas universales por programas focalizados. Por ejemplo, en el caso de México, el programa de oportunidades, que es un programa focalizado, de alguna manera fue financiado con la eliminación de los subsidios a la tortilla, que era un subsidio universal que todos recibíamos cuando íbamos a comprar tortilla. Entonces se considera que por ejemplo, esa política como una política de combate a la pobreza es ineficiente porque da muchos beneficios a personas que no necesariamente lo necesitan. Entonces, lo que los programas focalizados intentan hacer es identificar, medir realmente quién es pobre y quién es no, y focalizar, dirigir los beneficios solamente a la población que he identificado como pobre. Ok, pero de ahí inmediatamente sale la pregunta, pues, ¿cómo se puede identificar esa población? ¿Cómo vamos a determinar quién debe ser beneficiario de un programa social? Y en particular en los países en desarrollo. Entonces, ¿por qué? O sea, realmente, por ejemplo, en Estados Unidos y algunos países en Europa que también pues tienen programas de combate a la pobreza, lo que suele hacer es usar el ingreso de los hogares a juzgar si son pobres o no, de acuerdo a una línea de pobreza extrema. Entonces, un hogar que tiene un ingreso arriba de esa línea no es pobre, un hogar que tiene un ingreso por abajo de esa línea sí se considera pobre y por lo tanto es elegible para recibir beneficios del gobierno. Entonces, la pregunta ahí es si se puede realmente observar el ingreso. Entonces, en Estados Unidos esto se hace con el sistema de impuestos. O sea que si bien no es perfecto, se pierden ciertas fuentes de ingreso. En general, el ingreso de que tiene medio del gobierno en general es bastante confiable. O sea, es un buen indicador del ingreso real de la persona y del hogar. Entonces, lo que quiero decir es una fuente de información donde el ingreso es verificable, o sea, donde ha sido verificado con el empleador. Entonces, este ingreso, o sea, ese medio ingreso se puede usar, o sea, el gobierno lo usa para juzgar si alguien es pobre o no es pobre. Entonces, pero en otros contextos, cuando no se tiene información confiable de qué es el ingreso de las personas, surge la pregunta, pues, ¿cómo entonces vamos a medir el bienestar? Entonces, realmente lo que hace en muchos lugares, incluso en el programa de oportunidades, como voy a mostrar al rato, es preguntar
a las personas. Mira, ¿cuál es su ingreso? ¿Cuáles son sus condiciones de vivienda? Entonces, por ahí, por pleno contexto, oportunidades, no hay, o sea, ¿cómo se puede saber que la gente está diciendo la verdad? ¿No? O sea, es una pregunta. Y sobre todo, si uno le pregunta diciendo, mira, estoy viendo si usted va a ser elegible para un programa social que le puede dar pues, dinero, ¿no? Entonces, por favor, dígame cuál es su ingreso. Entonces, en un contexto así, pues, si las personas, pues, tienen, se puede pensar, pues, eso es visión de economistas, que confieso ser economista, que los economistas tienden a pensar, pues, cualquier persona en esta situación va a decir, pues, mi ingreso es muy poco, ¿no? O sea, entonces, que van a subreportar su ingreso. Okay, entonces, eso es el tema que, bueno, uno de los temas que estamos, analizando en este paper, cómo se mide si alguien es pobre o no, cuando uno no tiene información verificable, ¿no? Uno tiene que basarse en la información reportada por el individuo. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta general es ¿cuáles son los incentivos a reportar la verdad? Como acabo de decir, bueno, desde un punto de vista muy económico, uno pensaría, bueno, o sea, las personas tendrían, si piensan que uno está usando lo que reporta sobre sus condiciones para decidir si son elegibles o no, pues tiene mucho incentivo para subreportar, ¿no? sus condiciones. Por otro lado, desde un punto de vista no muy económico, muchas personas pues, no les gusta mentir. No, realmente pues, se considera que mentir es algo inmoral, o sea que realmente pues, la gente no le gusta, prefería no tener que mentir. Entonces eso puede hacer que pues, sí, la gente reporta sus condiciones diciendo pues, la verdad. Otra consideración que también estaría tocando es el punto del estigma. Programas sociales en otros contextos, bueno, no estoy segura tanto en México, pero vamos a ver cierta evidencia, hay cierto estigma de participar en programas sociales, o sea que a la gente no le gusta decir, ¿no? Pues que me está dando el gobierno. Entonces, vamos a ver otro aspecto de esto en este paper, es decir, que la gente podría tener pena reportar que carecen de ciertos bienes materiales, por ejemplo en el contexto urbano, que es lo que vamos a estar estudiando, les podría dar pena reportar que viven en una vivienda con piso de tierra. Entonces a lo mejor también por pena o motivos de vergüenza podrían incluso no subreportar, sino sobre reportar sus condiciones. Okay. Eso es realmente pensado es un tema muy importante porque realmente es muy común en diversos países que se usa la información de las personas que reportan para decidir, ¿no? Si van a ser beneficiarios de un programa social o no. Entonces es muy importante saber pues, qué dice la gente, ¿no? Dice la, o sea, en un contexto así donde te está preguntando para ver si, para juzgar si vas a ser beneficiario o no, pues qué va a decir, ¿no? La gente. Entonces, realmente es un tema que no se ha podido estudiar mucho antes porque la información que se requiere es complicada, ¿no? Necesita que la gente reporta sus condiciones y necesitas una forma de verificar lo que realmente tiene. Entonces, eso es lo que tenemos en este paper, así que les voy a poder enseñar algunas información sobre ello. Ok, entonces vamos a ver realmente la declaración, o sea, lo que llamamos aquí errores de declaración. Entonces vamos a ver qué factores explican si las personas dicen la verdad sobre sus condiciones o no lo dicen.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar información del proceso de focalización del programa de oportunidades urbano. Eso fue cuando el programa de oportunidades se expandió a zonas urbanas, bueno, semi-urbanas realmente, que fue en el año 2002. Tenemos información de 1 millón de personas, de familias, que acercaron a los módulos del programa para solicitar los beneficios. Lo que tenemos también en formación, o sea, cómo fue, es que la gente fue a solicitar el programa en un módulo y reportaron ahí sus condiciones. Después recibieron una visita en su casa a verificar lo que habían reportado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reportar lo que reportaron las personas y lo que actualmente tenían en su casa. Lo que también vamos a hacer es calcular los beneficios del programa de oportunidades. Mira, en un minuto les voy a explicar cuáles son los beneficios, pero dependiendo del número de niños y el grado escolar donde están, el programa de oportunidades entrega beneficios monetarios, o sea, está efectivo. Y familias con muchos niños y sobre todo niños en secundaria y prepa, pues tienen mucho que ganar con la participación en el programa versus, por ejemplo, una pareja joven que todavía no tiene hijos. Entonces, lo que vamos a ver es si la gente que tiene más que beneficiar del programa reporta de manera diferente sus condiciones que la gente que realmente no tiene tanto que ganar participando. Ok, bueno, el programa Oportunidades, que ya es un programa que lleva tiempo en México, así que me imagino que muchos conocen sus características. Pero rápidamente, el programa comienza en 97, en zonas rurales. El programa Oportunidades es lo que llamamos un programa de transferencias condicionadas, que ya es una idea, de hecho, que ha sido adoptado en muchos otros países, o sea, han adoptado programas de transferencias condicionadas. Y la idea básica es el programa da dinero, o sea, las familias en pobreza extrema, necesitan dinero, pero es a cambio de que los niños van a la escuela. Entonces, los niños tienen que ir a la escuela 85% del tiempo. Si no van a la escuela en un mes, les quitan la beca de este mes. Entonces, es una transferencia condicional, porque si no asiste el niño, pues su beca le quitan este mes. Entonces, es un programa que intenta no solamente como dar dinero hoy para aliviar un poco las condiciones de pobres hoy, sino también intenta incentivar los estudios para ver si esto también impacta en la pobreza en el futuro. Okay. Entonces, pero es un programa ya enorme. En el 2004, había 5 millones de familias beneficiarias, eso es casi 25% de todos los hogares. De hecho, ahorita o pronto este año están expandiendo todavía el programa. Entonces, un programa que, bueno, sobre todo en zonas rurales ya es muy, muy prevalente. ¿Okay? Como menciona, las transferencias, o sea, es un programa que da dinero a las familias en pobreza extrema, están condicionales a la inversión en capital humano y en particular la asistencia regular de los niños a la escuela, la asistencia de visitas regulares a clínicas de salud de los miembros de la familia. El dinero se da directamente a la mamá de la familia, eso basado en estudios a nivel internacional que muestra que la mamá tiende a gastar mejor los recursos de la familia. Que el hombre es un tema muy interesante que no tenemos tiempo de tocar ahorita. Bien, los beneficios mensuales promedios, perdón, creo que es un dato desactualizado, ha de estar ahorita por los 500 pesos, pero son, o sea, lo que punto es un aumento muy fuerte al ingreso de estas familias, alrededor del 30% de sus ingresos mensuales. Ok, mira, estos son los montos de las becas. Mira, estos son los que eran válidos en el periodo de tiempo del estudio, pues, son del 2002. Son más altos ahorita porque cada año se van ajustando por la inflación.
Entonces, al ser, pues son un 30% más, más alto ahorita. Pero bueno, como ven, la beca aumenta con este grado escolar. Eso es, se debe a que realmente lo que se está intentando es hacer que el niño no entre a trabajar, o si ya entró, que deja de trabajar y vuelve a la escuela. Entonces, para compensar a un niño mayor de hacer eso, pues se necesita una beca mayor comparado con un niño más pequeño. Entonces, realmente los montos son, sobre todo a nivel prepa, sustanciales. Ahorita llegan a ser casi un salario mínimo para el último año de prepa. Okay. Entonces, hay un monto máximo de beneficios que es relativamente alto, bueno, 1.500 en ese entonces, ya de ser casi 2.000 por hora, para los que tienen niños en prepa, y para los que no, es bueno, alrededor de 1.000 pesos. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Cuando el programa de oportunidades expande a zonas urbanas, implementa un proceso, un mecanismo para incorporar a las familias. Mira, en zonas rurales, lo que se había hecho es identificar comunidades pequeñas y muy pobres, marginadas, y ir a entrevistar, o sea, a cada hogar. O sea, personalmente levantar una encuesta de condiciones en el hogar, o sea, hacer casi un censo, ¿no?, de la comunidad. Mira, esto se decidió no seguir en zonas urbanas, bueno, en principio, en las primeras etapas de la expansión, en las zonas urbanas, más bien pensando pues que eso iba a ser muy caro, ¿no? En zonas urbanas, ir casa por casa, llevando a cabo un cuestionario socioeconómico. Entonces, lo que se hizo fue establecer módulos de incorporación en zonas urbanas marginadas para 2 meses. Entonces, para que una persona pudiera acceder a los beneficios, tenía que ir a solicitar a la incorporación. Se tenía que ir a solicitar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando llegan al módulo? Pues tienen que responder un cuestionario socioeconómico ahí de su ingreso, de sus condiciones en la vivienda, tipo de piso, paredes, los bienes durables que tienen en el hogar, la educación de todos los individuos del hogar. Todo eso tiene que contestar. Entonces, mira, para determinar quién es pobre, pues, oportunidades tiene una regresión que es diferente en zonas rurales y zonas urbanas. Pero es básicamente que cada bien o falta de bien tiene un peso. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes piso de tierra, el jefe del hogar no tiene escolaridad, no tiene bienes durables como estufa, refrigerador, eso le va dando puntos, que en cierto nivel de puntos uno queda elegible para el programa. Entonces, por eso sí es muy importante lo que la gente reporta, porque eso va directamente a calcular si son elegibles o no. Entonces, bueno, en este módulo donde la gente reportó sus condiciones, en el módulo mismo metieron sus datos en la computadora y la computadora da una respuesta inicial. Mira, usted ha sido, basado en sus condiciones que reportó, usted ha sido seleccionado, o sea, sí es elegible de acuerdo a lo que nos reportó. Entonces, o también le dicen, si ya no calificó basado en lo que reportó, le dicen, lo siento, pero usted no tiene las condiciones necesarias, usted no es elegible para el programa de oportunidades. A la gente que inicialmente sí recibe una clasificación que sí, ellos les dicen, mira, eres elegible de acuerdo a lo que reportó, pero antes de que entra formalmente al programa, le vamos a hacer una visita en su hogar, alrededor de 15 días, más o menos. Entonces, ahí después de esa visita, ya le vamos a informar si queda o no queda finalmente clasificado como elegible para el programa de oportunidades. Okay. Bien. Entonces, aquí tenemos algunos datos básicos de los dos grupos. Mira, el grupo verificado
son las personas que en el módulo, de acuerdo a lo que reportó, sí quedaron elegibles para el programa. Entonces recibieron una visita en su hogar. El grupo no verificado es el grupo donde le dijeron no, basado en lo que reportó, no es elegible para el programa. Okay, entonces, todo eso es en este tabla, es información reportada por la persona. Entonces, lo que puede ver es que efectivamente, bueno, el grupo verificado tiene condiciones socioeconómicas peores, ¿no? Un gasto per cápita menor, ¿no? Que el grupo no verificado, un tamaño de la familia un poco mayor, 4.5 personas versus 4 personas. Mira, casi todos los que solicitan son mujeres. Eso pues se debe en parte, yo creo, al enfoque del programa que da dinero a la mujer. Y por otro lado que durante las oficinas, las horas de oficinas es más probable que asistan las mujeres. Mira, la educación en promedio, o sea, estas son personas de zonas urbanas, semi-urbanas. La educación promedio de las personas que solicitan que si fueran clasificados como elegibles son 4 años y un poco más de promedio, ¿no? Versus 5 años. Mira, son poblaciones marginadas. Bueno. Ok, ¿cómo vamos a medir errores en el reportaje, errores de declaración? Vamos a medir 2 tipos de errores. Un error va a ser la subreportaje y el otro va a ser subdeclaración. Y el otro tipo de error va a ser la sobredeclaración. ¿Qué es la subdeclaración? La subdeclaración de un bien G son las personas que en el módulo dijeron que no, yo no tengo ese bien en mi casa, pero efectivamente sí lo tienen. Okay, entonces nuestra definición de subreportaje, la subdeclaración, es las personas que dicen que no lo tienen, cuando sí lo tienen, como proporción de todas las personas que sí lo tienen. O sea, la idea es que uno no puede subdeclarar si no tiene el bien. Okay, entonces eso va a ser la definición de subdeclaración. También vamos a analizar el tema de la sobredeclaración, a ver si es, o sea, mejor en ese contexto uno pensaría que eso sería muy extraño que pasara, pero vamos a ver que sí sucede. La sobredeclaración es cuando una persona dice, ese bien sí lo tengo, sí tengo un refri en mi casa, cuando no es verdad, que no lo tiene. Okay, entonces, eso es la sobredeclaración. Se reporta que uno sí tiene el bien cuando realmente no lo tiene. Okay, entonces, esas son las definiciones de lo que vamos a llamar subdeclaración y sobredeclaración. Ok, ahora es el cuadro principal. Mira, si vemos la primera columna, que es la subdeclaración, que eso es las personas que en el módulo dijeron yo no tengo ese bien como porcentaje de los hogares que sí lo tienen. Entonces, como pueden ver, para ciertos bienes es muy prevalente subreportar. Por ejemplo, calentador de gas para el agua, el 73% de las personas que sí lo tienen en el módulo dice que no lo tienen. Teléfono, automóvil, o sea, tinaco, la proporción de las personas que lo tienen, que reporten que si no lo tienen, es bastante alto, ¿no? para ciertos bienes. Ahora, en la segunda columna, la sobredeclaración. Ahora, la verdad, cuando hicimos ese estudio, pensamos, pues eso, pues quién en un contexto, ¿no? De solicitar un programa social, quién va a sobrereportar sus condiciones. Eso sería pues casi dispararse en el pie, ¿no? O sea, decir, no, realmente tengo, o sea, casi soy rica, entonces no merece el programa. O sea, pensamos que eso no iba a ocurrir. Sin embargo, sí ocurre, y es notable, o sea, muy interesante, los bienes donde ocurre que la gente sobrereporta sus condiciones. ¿Y cuáles son? O sea, no sobrereportan auto. O sea, nadie dice, mira, tengo auto cuando no voto.